Jaguar, el jaguar mutante, es un personaje que se hizo conocido por su participación en los cómics Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, publicados por Archie Comics en los años 90. A pesar de ser un aliado de las Tortugas Ninja, no ha tenido muchas participaciones en otros universos por fuera de los cómics. Esta es la historia de Jaguar. Quédate ahí. Jaguar fue creado por Steve Murphy y Michael Dooney en 1989 como una idea de juguete rechazada por Playmates. La historia del personaje parece estar inspirada en un activista y ecologista brasilero llamado Chico Mendes, quien luchó por la preservación de la selva amazónica. En el estado de Acre, Brasil, el lugar donde vivía Chico Mendes, ocurrió una gran deforestación a causa de la cría de ganado, lo que dio lugar a un desastre ecológico. Mendes fue asesinado, pero su legado ecologista se convirtió en un legado para muchas personas en todo el mundo. Para hablar de la historia de Jaguar, primero tenemos que hablar de su madre, Juntarra. Sus padres eran misioneros españoles, pero fueron asesinados por una tribu llamada Mayoruna, la cual crió a Juntarra desde que era una niña. Tenía un espíritu salvaje, siempre buscaba aventuras o conocimiento. Inquieta, quiso tomar el camino de los cuatro vientos, una búsqueda de conocimiento muy reconocida en el mundo de los chamanes. Pero su tribu estaba en contra de que ella se convirtiera en chamán, ya que este camino era solo para los hombres. A pesar de eso, Juntarra decidió abandonar la tribu y tomar el camino de los cuatro vientos. El primer viento fue hacia el sur, hacia la serpiente, donde ella necesitaría olvidar su pasado, así como las serpientes dejan atrás su piel. El segundo viento sería hacia el oeste, donde tendría que enfrentarse a la muerte en un templo jaguar. Allí conoció al espíritu jaguar. Este quedó impresionado por la valentía de Juntarra y la consideró su igual. Se enamoraron y luego de vivir su romance, nació Jaguar, un semidios mitad humano, mitad jaguar. Para criar a su hijo, Juntarra hizo una pausa en el camino de los cuatro vientos. Cuando Jaguar alcanzó la edad de 12 años, su madre sintió la necesidad de seguir su camino y lo abandonó. Jaguar no volvería a saber nada de ella durante 6 años. La primera aparición de Jaguar en Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures fue en el cómic número 14, cuando este tenía 18 años. A esa edad, Jaguar había conocido a Chico Mendes y luchó junto a él en la defensa de la selva tropical. Null y sus mercenarios estaban detrás del asesinato de Chico Mendes, y estaban buscando a Jaguar también para terminar con su vida. Este se escondió de ellos en el templo jaguar. Avril O'Neill, que estaba investigando el asesinato de Mendes, fue secuestrada por los mercenarios. Cuando las tortugas ninja buscaban cómo liberarla, se encontraron con Jaguar. Este les pidió ayuda para detener a ese grupo de mercenarios, quienes buscaban hacer una gran tala de árboles en la selva. Se aliaron, juntos detuvieron a los mercenarios y liberaron a Avril. Este secuestro de Avril se hizo a propósito por parte de los escritores del cómic, ya que ellos querían que Avril dejara de ser la típica damisela en apuros y comenzara a defenderse y luchar por ella misma. En parte porque querían que los cómics de las Tortugas Ninja se fueran alejando poco a poco del tono infantil que tenía la serie animada. Después de su secuestro, Avril comienza a entrenar con el maestro Splinter. Ahora, volviendo a Jaguar, además de esta historia del cómic Adventures, también aparece en 2 números de la revista Teenage Mutant Ninja Turtles Magazine, pero las historias que ahí se narran parecen no tener continuidad con la de Adventures. Siguiendo con las historias del cómic Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures,
Jaguar se encontraría con Dreadmon, Man Ray y otros mutantes para crear el equipo de héroes Los Mutanimales. Luego de varias aventuras y enfrentarse a varios villanos, todos los miembros de los Mutanimales son asesinados por la banda de los cuatro. Así fue como los escritores del cómic decidieron terminar las historias de estos personajes. Como te conté al principio del video, la idea de Jaguar nació principalmente para crear una figura de acción. La que estás viendo fue el boceto que Stephen Murphy y Michael Dooney presentaron a Playmates. Se tenía pensado comercializarla como parte de un set de figuras llamadas Global Mutant Missions, que incluían a las cuatro tortugas ninja, un jaguar, un demonio de Tasmania, un gorila y un dragón de Komodo. Lastimosamente, esta idea no se hizo realidad y las figuras no se comercializaron. Sin embargo, NECA lanzó la figura de Jaguar con su diseño de los cómics de Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, totalmente articulada, con diferentes accesorios y piezas intercambiables, además de la versión bebé de Jaguar. Además de esta versión de Jaguar, existe una más reciente en los cómics de EDW. En este universo, Jaguar es una diosa jaguar, una guerrera de El Panteón. Tiene grandes habilidades de lucha. Su arma principal es el Macauitl, una gran maza con navajas usada por culturas antiguas. Es orgullosa y directa, y su relación con sus hermanos de El Panteón no es la mejor, sobre todo con Kitsune, con quien peor se lleva, ya que Kitsune la considera como el miembro más débil del Panteón por su naturaleza salvaje. Como curiosidad, en la película Batman vs. Tortugas Ninja, Bane se transforma en un jaguar mutante a causa del mutágeno del Joker. Esta pudo ser una referencia a Jaguar, el jaguar mutante más reconocido en el universo de las Tortugas Ninja. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.